Bienvenido a tu programa favorito de deportes más de una milla por aquí por Bonitas Radio. Y mi nombre es Jose Colón Torres trayéndole todo lo último del mundo de los deportes. Y siempre es bueno recordarle, compartan, compartan, compartan este contenido, este live, este programa para que demás personas estén con nosotros conectados y también se enteren todo lo último del mundo de los deportes que se transmite por aquí por Bonitas Radio. Siempre importante. Mencionarle ¿verdad? Que nos visite a través de la página web www.bonitaradio.net. Allí puede donar a través de PayPal y tarjeta de crédito también. Pueden programar sus donativos por allí, por www.bonitaradio.net. Si no tiene tarjeta de crédito y tampoco tiene tarjeta de PayPal, puede hacerlo por, por ATH Mobile, Fundación Periodismo 21 o. Si no, también puede hacer lo propio por la dirección postal Fundación Periodismo Ciclo 21 PMB número 284 19 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. También siempre es bueno recordarle que estamos en todas las plataformas digitales, en Facebook como Bonitas Radio, en Instagram Bonitas Radio, en Twitter bonita Guión Abajo Radio. Allí podrá encontrar todas las noticias relacionadas tanto al deporte como también a otros temas. Así que, tanto hagan e internacional. Allí podrán ver también todos los, de, todos los programas que se producen por aquí por Bonita Radio. También estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Eh, en iBooks, iTunes, Spotify y YouTube. Allí podrán ver de forma grabada y también en vivo todos nuestros programas que se transmiten por aquí, se producen por aquí por Bonita Radio. Siempre es bueno recordar, recordarles que gracias a, a su... A, a, a nuestros auspiciadores, buen vecino café, la cooperativa Abraham Rosa, Beca Cop, la cooperativa Juana Díaz y la cooperativa Senos Gandía. Gracias por nosotros. Siempre están auspiciando a Bonita Radio. Pero, no, 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 no sé si se han dado cuenta, pero estamos en un tiro diferente. Y es que hoy tengo un invitado, eh, un colega, eh, estudiamos en la misma universidad y un colega en el. En, siempre estamos hablando de, de los deportes, siempre colaboramos. Y hoy venimos a hablar de la NBA. Para mí, no existe una persona que yo conozca que tenga conocimiento de la NBA. Y por eso lo traigo para darle un para ampliarle más información sobre la NBA. Y con nosotros se encuentran Kevin Reyes. Saludos, Kevin. Saludos, Jose, y a todos los que nos sintonizan. Gracias por las bonitas palabras. Es un placer estar contigo en esta tarde. Así mismo es. ¿eh? Saludamos por aquí a Wanda Victoria. Dice saludos desde Ponce. Saludo a Wanda, allá desde la ciudad, desde mi pueblo. De Puerto Rico, Ponce Puerto Rico. Así que Kevin, vamos a empezar a hablar de un tema que surgió hoy. Eh, y es sobre la serie del Caribe. La serie del Caribe se va a celebrar el año que viene en, Carac en la Gran Carac Caracas, Venezuela. Eh, pero esta vez un poco histórico. Ya que se hace. Se va, a, va a haber ocho representaciones de diferentes países. Y va a incluir dos nuevas representaciones. Ya una había este, estado anteriormente. En la serie del Caribe, pero otra, se incluir de nuevo. ¿Cuáles esa ¿Cuál es son esas series? ¿Cuáles son esos equipos, Kevin? Pues mira, como de costumbre, están Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, Cuba y República Dominicana. Panamá también, Cuba. Fue uno de los que mencionaste que se une por la primera vez en un largo tiempo. Y por primera vez se une el, el país de Curacao. Así, bueno, todo... A mí me sorprendió cuando salió hoy la conferencia de prensa que... Yo pensaba que Curazao no tiene una liga profesional, pero todo lo contrario, tiene equipos de la liga Prosa tiene una liga profesional en Curazao, incluso no es no tan solo eso que tiene jugadores en las grandes ligas activos actualmente sí jugadores como si que está en los bravos de Atlanta que le Jansen, que también está en Atlanta el de encima son los mejores ciudades defensivos en todas las grandes ligas hay, hay talento que quizás no no se ve tanto no es tan este, popular como lo es en ligas como Puerto Rico República Dominicana y Venezuela pero hay talento y podrían dar una sorpresa no sabes y también esta mañana adelantaron que ya hicieron los contactos con si, o los jugadores que están en la Grandes Ligas para representar en la próxima Serie del Caribe 2023, que se espera que Curazao lleve lo mejor en, el, en esa Serie. Pero echándole un vistazo a, al equipo de Venezuela. Venezuela, la última vez que estuvo presente en una Serie de Caribe fue en el 2014. Eh, para ese año, la Serie se celebró en Puerto Rico en el 2015, en la cual... Óyeme, Cuba salió victorioso, salió al campeonato eh, que se celebró en Puerto Rico, esa serie del Caribe. Años después, estará de vuelta nuevamente a una serie del Caribe. Hará lo, lo mismo Cuba nuevamente, repetir esa dosis que hizo en el 2015, quedando campeón. Podría hacerlo. Podría podrá, podrá hacerlo. Cuba es uno de los países con mucho talento. Y lo malo de Cuba es que... Una vez llegan a grandes ligas los jugadores, ya no pueden representar a su, a, su, a su selección de Cuba. Sí, por la situación que está el país, tienen que tienen que ir por un bien un proceso bien largo y arduo y a veces no, no es muy fácil. Jorge Soler es uno que, que ha hablado de, de eso, ya, ya si sí el PUI, que no está en la grandes ligas ahora mismo, pero está luchando por estarlo, o sabes que no, no es muy fácil para ellos. No, definitivo, definitivo. Pero también tenemos a Juli Corriel, los hermanos Corriel, ¿sabes? Que hay mucho talento por parte de Cuba y qué pena. Que se esté perdiendo de esa forma, que no le van a dar esa oportunidad a, lo, a los cubanos, ¿verdad? Que tanto se lo merecen. Pero Puerto Rico, la representación, la representación de Puerto Rico el año pasado fue donde los críos de Cagua quienes salieron campeones de la Liga Roberto Clemente. Y se espera que esta próxima liga, ya sea los indios de Mayagüez o los críos de Cagua, estén nuevamente representando la serie del Caribe. A menos que a los cangrejos de Santurce, luego de estar en una polémica con su dueño de equipo. Eh, no se sabe si van para los. Si, van, si continúan en la Irán Beatles. O se mueven para un Macao. Hay mucho de qué está pasando ahí. Pero trayéndole un. Este. ¿Cuándo, sería? ¿Cuándo, ¿cuándo se celebrará? Este torneo en Venezuela es del 2 al 8 de febrero. El 9 es la final. La semifinal. Y el 10 es la final de, de este torneo de la serie del Caribe. Y no tan solo eso, sino que este año van a ser round robin. Todo contra todo. Y el 9, pues entonces sería la, la semifinal, que sería del 1 al 4 y el 2 al 3. Y entonces pues los mejores los mejores dos de cada de semifinal pues pasarían a la gran final que vi. Sí, esos round son bien interesantes porque o sea, no hay como no se puede formar esa excusa de que no jugaron contra tal, no jugaron contra fulano. O sea, todo el mundo va a jugar contra todo el mundo, van a estar en el mismo plano, que va a ser bien interesante ver quién, quién sale en la cima, que eso pues levanta da la oportunidad a dar gran intriga, porque como mencionaste, todo el mundo juega contra todo el mundo, los mejores los, con los mejores, como dijo hoy en efecto, que fue la, la conferencia de prensa como tú mencionaste, el presidente de, de, del comité organizador, que es una oportunidad con la inclusión de curazao que to, da la oportunidad a todo el mundo que pueda mostrar su mejor talento, y ver quién quién es el mejor país de, del Caribe. La serie del Caribe del año pasado, Puerto rico tuvo grandes representaciones, Tuvo a Manuel Pulpo Rivera, que este año lo subieron nuevamente a las grandes ligas. También tuvo al veterano Cacher, Bebo Pérez. Vamos a ver que Puerto Rico se incluye en esta serie de Caribe, ya que Puerto Rico, al igual que la República Dominicana, Venezuela y Colombia, son esos favoritos contendores al, al campeonato. Pero 2023, Kevin, es en Venezuela. 2024, entonces sería en Miami. En, en Miami. Así que la cosa se puede interesante para el 2024. Pónganlo en la nevera. Apúntenlo. 2024 en Miami. Entonces se movería a la serie del Caribe. Y no tan solo eso. Sino que también se va a jugar el clásico mundial. En el 2024. Mucha acción está viendo allá en Miami. Y qué bueno, ¿verdad? Que esté un poco cerquita. que Oye, me sería bueno darle un viajecito para allá. Sí, sí. Ahí está un montón de, de latinos. Se pasan en Miami. Que podría darse para, para un buen ambiente. La última vez que, ¿verdad? La. la... El clásico más recordado para nosotros que fue en el 2017 con, con Tim Rubio. Eso fue por ahí, se jugó en Estados Unidos y había un montapoyo de, de puertorriqueños y de dominicanos, etcétera. No, definitivo, ese, ese duelo de ese equipo de Team Rubio, pues, es lo más icónico. Pero, con eso dicho, Kevin, y ¿verdad? para estar atento con eso de hacer el Caribe, vamos a pasar de la pelota al campo, al, 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 al atletismo, debo decir al atletismo, este, en donde Yamil Macho Quinn. Ayer, como ya habéis mencionado, era el torneo International Cup de Atletismo, allá celebrado en Ponce, Puerto Rico. En Espaquito Montanel, ya mi Camacho Quinn quedó segunda en, con un tiempo de 12.52 12 segundos. Eh, no pudo finalizar la, la Olímpica, la primera posición, como era de, de esperarse, pero luego de esa la, la, la carrera, ella alega que hubo una falsa salida. En donde la, la, la ganadora, pues, realizó una falsa salida, en donde se supone que cantaran falsa salida. Y entonces le descalificaban a la corredora. Y reiniciaran la carrera. Y reiniciaran la carrera, correcto. Pero, eso no sucedió. Entonces, Kamachon Queen menciona que si no hubiera pasado esa falsa salida, ella iba a, este, iba a ganar con el oro. Digo, entonces, y con y todo y segunda salida quedó segunda. O sea, que ella diga que. Un montón de las corredoras salieron antes de tiempo, y como tú bien mencionaste, también lo mencionó el agente de, de Camacho Queen, un agente veterano que, ¿verdad? Se, como tú bien mencionaste, se supone que reiniciara la carrera y se diera otra vez. Y quién sabe si Camacho Queen hubiera terminado oro. La competencia que fue en Ponce fue transmitida por ESPN2. Sabe que Puerto Rico tuvo esa cobertura en Estadio Nova Francisco Montaner, que lo estrenaron en las justas de atletismo hace una semana. ¿Sabes Que fue, fue un buen ambiente y independientemente del resultado, ¿sabes? Antes de, de correr la carrera, tuvo una ovación de, de parte de la, de la fanática que estaba en Ponce. Después de la carrera también recibió una, un buen aplauso, ¿sabes? Que, que re, nos representó en bien, Yasmín Camacho Queen. Y como ella lo mencionó, independientemente de, de lo que haya pasado, hay que, ¿verdad?, pasar la página. Yo digo que lo más importante lo tiene, es la medalla de Olímpica. Uh -huh. Yo creo que eso es el, el mayor galardón de un atleta. Llegar eh, a una olimpiada Y luego pues Ganar la medalla de oro Este Para mí Yo creo que lo, En la misión que ella tenía Lo cumplió Se fue con la medalla De, de plata eh, Probablemente Si ganaba la, la oro Pues iba a estar En, en racha Con diferentes oros Pero eh, Lo más importante Es que pues Yamil Camacho Quín Termina segunda Con 12 Cronómetros 12.52 segundos eh, Y Ponce Óyeme Yo vi visuales Vi la carrera y en Ponce había mucho, pero que mucha fanaticada querían ver a estos grandes atletas. ¿Qué otros puertorriqueños estuvieron presentes? Ya que no, 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 no tan solo de Camacho Queen, sino que también el saltador de altura puertorriqueño. Sí, también saltador de altura. Había un montón de otras competencias. Otros de los puertorriqueños que se destacaron en las competencias en Ponce. Saltador Luis Joel Castro obtuvo medalla de plata. Tuvo un brinco de 2.17 metros en su segundo salto. Gaby Scott consiguió una medalla de plata en el evento de los 400 metros. Y otras personas que consiguieron, ¿verdad? También Ryan Sánchez consiguió bronce en los 800 metros. Y otros puertorriqueños que se destacaron que no obtuvieron medallas, pero terminaron en el top 10, entre los mejores 10 de, su, de sus respectivas eh, competencias. Angeline Figueroa terminó séptima en los 1500 metros. Alisbeth eh, Félix terminó con, en la prueba de salto eh, sexta, con una marca personal de 6.45 metros, o a sea, lo más que... Que ha obtenido, Grace Claxton quedó en novena posición en los 400 metros con vallas y Viviana Quintana terminó sexta en un brinco de 4.12 metros. Ryan Sánchez, que ayer había, había mencionado ¿verdad? que él estaba buscando la marca mínima para conseguir ¿verdad? Lo, lo próximo, el próximo evento, que era demasiado importante el, que él buscara esta, esta marca mínima para que se pudiera medir al próximo paso. ¿Verdad? El próximo torneo para que pueda seguir desarrollando. Pero, Rey Sánchez consiguió por lo menos el bronce. Por lo menos algunos por tres años pues salieron ahí airoso en cuestión de, de este torneo, gran torneo que se, se dio allá en, en Ponce. Pero Mariel Rodríguez que menciona por ahí saludos, saludo Mariel, pero se encuentren bien. Y Wanda Vistal también compone por ahí ese Ponce, la puso a fuego. Así mismo es, Ponce Noche, semanas históricas, ya que. Luego, luego de tres años, pues, se celebró la Lala, la Justa y eh, Ahora este magno evento impresionante, ¿verdad? Este, lo que está sucediendo allá en la ciudad, señoria Pero es brutal, ¿verdad? Que, que le den la oportunidad a yamika Camacho Queen, que para muchos lo vio por la televisión, y verla ahora en persona. Y verla no, no tan solo en persona, sino que verla cerca. Porque lo, las taquillas que estaban, pues, eran cerca, que se podía apreciar muy bien. Yo creo que... Se deberían de repetir estos eventos y grande, como grandes atletas que se dieron cita en, en esas competencias deberían seguir pasando año tras año. Sí, que fue una de las primeras veces que ella viene para acá desde ganar la medalla de oro, obviamente con la situación de la pandemia y ella también estaba compitiendo antes de esto, de hecho, no, antes de esta competencia tuvo una competencia en Iowa, en Estados Unidos, donde tropezó con una valla y pues no pudo terminar la carrera y ahora aún con lo que alega de falsa salida, como quiera, terminó segunda que Pero quizás dentro de las circunstancias, pues no, quizás no son las mejores dos competencias de, de Camacho Queen, pero independientemente de eso, ¿sabes? La, el ambiente, como la recibieron en Ponce, el, en el nuevo estadio, que se ve muy bien, como tú lo mencionaste últimas dos semanas, la justa de atletismo, que dentro de todos los resultados no estuvieron tan parejos, ya estaba bastante decidido desde un principio, pero el ambiente, lo que se vio en Ponce con eso, con el softball, con el baloncesto y obviamente con, concluyendo con el atletismo y ahora con este evento que de nuevo transmitido por ESPN Dosa, que es un canal nacional de mucha gente en Estados Unidos y el, de alrededor de otras partes del mundo lo estaban viendo, también por ESPN prosa, que fue una excelente cobertura y habían muchos estadounidenses, estaba Yasmin Camacho Queen, habían otros puertorriqueños que como mencioné, pues también pusieron la, la bandera en alto. No definitivo, también tenemos una corredora como Grace Cleston que casi siempre la vemos en la Olimpiada y vela también personas ya que que es fenomenal. Pero no tan solo ellos fueron los mejores. Sino que también hoy, hoy precisamente grabando este programa, eh, Amanda Serrano acaba de pisar tierra boricua Y le recalca a Kathy Taylor, que quiere una revancha con ella. Así que Amanda Serrano se encuentra aquí en Puerto Rico. Luego de su pelea histórica, una de las peleas más vistas en el boxeo femenina. Se encuentra aquí en Puerto Rico. Wanda Victoria menciona por aquí también. Como quiera, es nuestra campeona. es, como quiera, en nuestra campeona. Y trajo la segunda medalla de oro para la historia de, del deporte puertorriqueño. La primera medalla de oro lo tuvo Mónica Pui en el 2016 en los Juegos de Río Olimpiada. Y 2020 la obtuvo Yamika Machoquin en el atletismo. Así que, qué mejor, qué mejor tener las la, la nuestras aquí. Amanda, Mónica, Yamika Machoquin en Tierra. Roja terreno de la... este, este puertorriqueño. Sí, Amanda que otra que puso la bandera de Puerto Rico en alto. O sea, eso fue un evento histórico, la pelea entre Serrano y Taylor, la primera vez que dos mujeres eh, son el main event, el evento principal de una pelea en el Madison Square Garden, no cualquier estadio. Estamos hablando del Madison Square Garden. Eh, y en toda la promoción, o sea, la bandera de Islandia, porque Katie Taylor es de Islandia, y la bandera de Puerto Rico, porque Amanda Serrano es puertorriqueña, sabes que He visto por toda esa gente y un montón de gente, y puertorriqueños y no puertorriqueños, pensaron bien positivamente de Amanda Serrano, que dio la lucha por, por ganar el, el campeonato por el que estaba luchando. Eh, y mucha gente dice que se va a dar una revancha, es inevitable, es cuestión de cuándo y la localización, pero de que se va a dar, especialmente con los números que hizo. Sí, 1.4 millones. millones de viewers, que es la, lo más grande que se ha visto cuando anteriormente se había dicho que las mujeres no vendían. Y mira, nos dio el espectáculo, probablemente el mejor evento deportivo que va a suceder en el año 2021. Ya nos, nos regaló por adelantado eh, Amanda Serrano y Kathy Taylor. Que para mí, si hacen una segunda, una, una segunda revancha, superarán los números. Porque mucha gente que no vio esa pelea en, en, en esta primera vez la verán en, el segunda, en la segunda una segunda vez. Sí, no, y no es porque sean mujeres simplemente, es porque son buenas en lo que hacen, o sea, son buenas independientemente de género, son las mejores, son de los mejores en boxeo, comparado, o sea, contando los dos géneros, o sea, son de lo mejor que hay en todo el boxeo. No, definitivo. Así y que vamos a ver qué está sucediendo con Amanda Serrano y esta posible revancha en el mundo del boxeo. También vamos a hablar de otra jugadora de la WNBA, en este caso, un poco agridulce, ya que Britney Greener se encuentra todavía. No, no, ha podido, no le han podido dar esa autorización para que pueda salir de Rusia y se encuentra todavía detenida hasta el momento en Rusia, ya que la WNBA comenzó la semana pasada y no se ha podido reincorporar con los Phoenix Mercury. Que, oye, es lástima que continúe estas guerras, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia y que una jugadora no pueda ir a trabajar a ella en la WNBA sí, este, está detenida en Rusia desde febrero, la encontraron con, con una, un tipo de droga, un aceite de achis que es usado para, para los, fumar y ese tipo de cosas, eh, se la encontraron en febrero y pues lleva detenida eh, desde ese tiempo. Hoy de hecho tuvieron una vista eh, antes de su juicio que será a mediados de junio. Y decidieron los rusos pues extenderle el, el detenimiento de ella por un mes más hasta su, su vista en junio. Asimismo es, enfrenta una pena máxima de 10 años. Si la cuentan este, como culpable. Eh, es una pena, ¿verdad? Que esto le está pasando a Britney Griner Ya que es una jugadora de la más alta que tiene la, la selección de Estados Unidos. Y también en la WNBA. Es una jugadora grande grandes que se mueve en el perímetro fenomenal. Y está sucediendo esto, Griner De verdad que es demasiado difícil. Y a principios de este mes, precisamente... Eh, el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, mencionó y declaró que, que Gringer fue detenida injustamente. Así que vamos a ver qué, qué estará pasando con Gringer, ya que otros en Rusia mencionan que aproximadamente puede cumplir 10 años de prisión. Pero ya el gobierno estadounidense pues, está haciendo su movida y están este, evaluando de qué, qué forma pueden ayudarla. Sí, hay un precedente establecido hace un mes también. Eh, la Casa Blanca de Estados Unidos y el gobierno ruso acordaron un intercambio de prisioneros con un el ruso de Estados Unidos y Trevor Reed, alguien de la Marina de los estadounidenses que fue sentenciado a nueve años en Rusia, hubo un intercambio, o sea que hay un precedente de que se puede dar un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. El gobierno ruso dice que esto no es por cuestión política, dicen que no han detenido a Britney Greiner por nada de política, pero uno desde afuera... Puede verlo y asumir que, ¿verdad? Si han seguido la política por los últimos años, pues hay, no, no han habido las mejores relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y pues evidentemente ahora con el evento que se está dando en, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pues uno puede asumir que tiene que haber algo político envuelto en esto. Y es, es complicado porque las jugadoras de la WNBA viajan a Rusia constantemente. O sea, las jugadoras que, que juegan en la WNBA no son como los jugadores de la NBA que lo único que juegan es en su liga de Estados Unidos y pueden vivir de eso, o sea, los salarios en la WNBA, NBA. aunque han subido en los últimos años, no son para nada algo sostenible para ellas con, ¿verdad?, con el estilo de vida que tienen y pues obviamente terminan jugando de WNBA, pero se van a otros países y un país que muchas de ellas frecuentan es Rusia y hay esta historia contadas por jugadores como con jugadoras como Sue Bird Diana Taurasi, de los, los que manejan los equipos en Rusia, que no es tan bueno, y pues a eso le sumas esta situación de con Britney Greiner ahora, pues crea un poquito de, de preocupación para el futuro de jugadoras que quizás quieran viajar, porque tienen que viajar, porque tenemos, tienen ese es su trabajo, o sea, su trabajo es jugar baloncesto, y Rusia es uno de los países a donde más van, pues crea un poquito de, de preocupación para el futuro, para esas que que quieran seguir trabajando para seguir sosteniéndose. No definitivo también otras que van a jugar a Europa es Kelsey Plum, Kelsey Plum es de Atlanta, Benz, este ella va muchas se termina la WNBA rápido termina en Turquía y, se, se, y sigue jugando porque no pueden vivir de un salario de la WNBA. y estamos en el siglo 22 ya debemos de empezar a que los salarios sean iguales que la misma de los hombres al igual que las mujeres. Si nos vamos a la historia de deporte, de la, las mejores jugadoras de fútbol de los Estados Unidos, las campeonas, son las la selecciones de Estados Unidos de mujeres. Y se le pagan mucho menos que la de los hombres, que la de los hombres solamente han llegado a unos cuartos de final en una, en una Copa del Mundo. ¿sabe? Que ya estamos adelantando ya el tiempo y ya es hora que también se le apreme el mismo valor a las mujeres como también se le hace lo mismo a los hombres. Yo creo que también... En de el tiempo de pandemia del 2020 eh, hubo un caso con el smash manden de los varones que le dieron todo en cambio cuando iban hicieron la wi de más manden de las mujeres totalmente diferente no había ni gimnasio eh, solamente tenían pocas pesas no podían mantenerse en buen ritmo y a los hombres le dieron todo en cambio hacen el mismo trabajo pero en vez de los hombres pues lo, lo, en el, 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 el ámbito de mujeres hace el mismo trabajo, tiene el mismo trabajo, pero un país diferente. Yo creo que ya debemos empezar a, a tener ese ámbito de que ya es hora de que también se le premien de la misma forma. Y últimamente las mujeres han o sea, hablando ya, sí, atando la línea con, con la pelea de Serrano y Taylor, eh, de los números y los views, últimamente los torneos de March Madness de las mujeres, especialmente las fases finales de Elite Eight, Final Four, juegos de campeonato, obtienen un montón de personas que lo ven. O sea, los últimos torneos entre Arizona, South Carolina, eh, obviamente Yukon, que, que históricamente son, eh, son el mejor equipo, o sea, últimamente esos juegos han sacado un montón de views y Stanford siendo otro o sea quizás no entre los número uno y los número dos contra los, los peores equipos pues hay no hay tanto margen de o sea el margen no está tan cerrado como en los hombres pero cuando llegas a esa fase final a veces la, los juegos de las mujeres son mejores que los de los hombres o sea, por, sea por la razón que sea este son mejores, o sea que no hay o sea, esa excusa de que, ah, que las mujeres no, no generan tanto ingreso como nosotros, o sea ya eso, eso se está convirtiendo falso, que es cuestión de, de como sociedad, como pues mejorar, mejorar en ese aspecto, mejorar la mentalidad y pues darle a las mujeres obviamente lo que, se, lo que se merecen. No van a llegar al o sea, comparando hablando de la WNBA no van a llegar al nivel de salario de la NBA, porque la, la NBA genera un ingreso que es sumamente alto y es, y es bien, no es realista pensar que se va a llegar a ese nivel, pero mucho más de lo que están ahora mismo para poder o sea, ellas vivir de, vivir de eso y vivir cómodamente, que no estén viviendo de cheque a cheque, porque eso no es ideal. No, en definitivo. Y no vamos tan lejos, sino que en Puerto Rico pasó lo, pasó lo mismo. A, a las mujeres en la sesión la femenina llegaron a la olimpiadas, los varones no. sabe qué? Pasa también en lo local. No tan solo en, en, en el extranjero, sabes que ya es tiempo y ya es hora de que se le traten de la misma forma como se, se le tratan a, la, a las mujeres, a los hombres, ¿verdad? Que sean iguales. Porque, como bien mencionaste, la pelea del de, boceo de Amanda Serrano y Katie Kell Taylor, yo creo que ahí nos da por entender que las mejores glorias del deporte también se, se incluyen en, en, en el femenino... Y también la unidad, do, la unidad dos medallas de oro por parte de Puerto Rico son de parte de mujeres, sabes que ya es tiempo que ya vayamos normalizando y le vayamos pagando lo mismo a las mujeres también se lo merecen. Sí, los mejores son los mejores independientemente del género, o sea, los, cuando, cuando tú pones el mejor es una cosa, esa, esa, persona va a brillar, o sea, una Mónica, Mónica Puig, tú la pones contra cualquiera y va a brillar, ya Camacho Quinto la pones contra cualquiera y va a brillar, la misma, la misma Manda Serrano ha dicho que ella entrena con hombres. Para, para prepararse y toma golpes de hombre porque ¿verdad? físicamente los hombres son, son más fuertes de manera general y eso lo ha preparado un montón o sea que ella contra cualquiera juega hace pelea igual la misma Katie Taylor las mejores luchadoras lo mismo con jugadoras de baloncesto o sea tú pones una jugadora profesional de baloncesto contra un hombre que quizás no, no juega a nivel profesional y la profesional va a dominar porque es lo que hace o sea que de de género, los mejores son los mejores y merecen ser reconocidos como los mejores. No, definitivo, definitivo. Así que esperemos que esto, esta norma se vaya normalizando más, más a menudo, no vaya pasando tanto los años y los reclamos de las mismas jugadoras que por las redes sociales pues se han hecho reclamos y expresiones de eso. Pero vamos a, a hablar también de, de la Liga Puertorriqueña. Que Óyeme, Kevin ya está en su mejor etapa y estamos hablando de la Liga Puertorriqueña, pero la serie final. Que se estaba dando, ¿verdad? Entre los gigantes de Carolina, Bezos y los maratonistas de Cuamo. En la noche de ayer eh, estuvo presente en el Coliseo Angulo, allá en Carolina. Y lo que fue un juegazo. Fue un manjal de, de lo, lo que nos, nos brindaron estos dos equipos. Y fue que los gigantes de Carolina derrotaron 98 por 67 a los maratonistas de Cuamo. En el segundo partido en la Liga puertorriqueña. Óyeme, Kevin. Eh, Cuamo, este, Carolina ganó ayer. Entonces igual a la serie, uno a uno. Ahora pues, mañana juegan nuevamente en, en Cuamo. Una serie que cuando van a Cuamo, se crecen las fanaticadas y llenan ese palacio allá en Cuamo. En cambio, ayer en Carolina había mucha fanaticada y mucha, mucha asistencia por parte de, de, la, de, la, de la fanaticada de Carolina. Pero una serie muy reñida, Kevin. Sí, ahora mismo está uno a uno. Ambos equipos han ganado vía paliza en, en su cancha local. Como tú lo mencionaste, como en el primer juego. Ganaron por más de 20. Ayer Carolina ganaron por 31. Sabes que ambos equipos se, se han crecido. El juego de ayer en particular fue un juego interesante. Sí. Fue un juego bien, bien físico. Estos equipos o sea, están en la etapa final. Eh, lo que hagan ahora es lo más que vale. O sea, estos juegos deciden su temporada completa. Ahora 1-1, uno uno, la serie es de 5-3. El primero que gane 3. O sea, que el que gane mañana en Coamo se pone a una victoria de que al campeón. Y ese partido es, es de suma importancia. O sea, si Carolina se lo puede robar va a ser sumamente valioso. Eh, ¿verdad? En, el de, en el de ayer empezó cerrado 19 a 17 el primer parcial. Carolina tuvo un segundo parcial de 32 a 14. O sea, la banca eh, se creció un montón. Anotaron 47 puntos. La banca de los gigantes de Carolina. Increíble. Más puntos que, que. O sea, estuvieron a 20 puntos de igualar la marca a los maratonistas como equipo completo. Eso fue la banca de Carolina. Nada más este se lucieron desde el área de 3 puntos. Obviamente están en su cancha local y pues se pudieron crecer y ahí jugaron con. Con la energía que necesitaban para empatar la serie y no irse abajo 0 a 2, que ahí iba a estar sumamente complicado ganar tres juegos corridos. Sí, definitivo. Ayer el Cuamo no, no se vio muy bien en cancha. No fallaban muchos intentos de la distancia. Cuomo de por sí es un equipo muy certero. Desde la línea de tres. Y solamente ayer en sexto... 17. este. Seis triples de 22 intentos. O sea, estamos hablando que no le fue muy bien. Y de los tiros de media distancia. De 38 encetaron 17, nada más. ¿Sabe que fue uno de, los, uno de los peores partidos por parte de Cuomo, Pero antes de, de, de mencionar quiénes fueron los mejores destacados en la noche de ayer, siempre es bueno recordarles que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la Cooperativa Abraham Rosa, Beca Cop, la Cooperativa Juana Díaz y la Cooperativa Seno Gandía. Gracias por siempre por su auspicio con, aquí con Bonita Radio. Eh, Kevin, vamos a hablar de quién fue, quiénes fueron los, los mejores por parte de Carolina. Uno de ellos fue Luis Veloz eh, Fue el mejor anotador de los gigantes de Carolina con 23.5 triples y un 70% de goal. Óyeme, todo lo que él tiraba, ese Sí, estaba. Él fue uno de los principales de... De esa segunda unidad de Carolina, de ¿no? 47 puntos entre sus 23 los 16 de Waitlis Rivera. O sea, ya, ahí tienes ya ahí tienes más de 30. Entre ellos dos, nada más este, cerca de 40. Y pues, obviamente, los otros complementando, formando los, los otros que faltaban para llegar a 47. Pero sí, veloz, pro pro eh, produce esa energía desde la banca. Que como mencioné, el primer parcial terminó cerrado. Pero una vez él entró, una vez Reyes entró, una vez Pacheco entró, ¿sabes? Este se. Minaya entró su hombre grande que al final tuvo una lesión. Este, Esperamos que esté bien. Se este, pudieron crecer los, los gigantes con esa energía. 17 tiros de 3. Metieron 9 en el primer juego, que fue uno más de los que metió Koamo, pero obviamente, como quiera, no pudieron terminar el juego cerrado. Tú metes 17 triples en un juego y es bien difícil que pierdas. Bien difícil que pierdas. Y Koamo tampoco se hizo muchos favores en el área de ¿verdad? solamente tuvieron 24 puntos. Desde la banca, y entonces tuvieron 19 perdidos de balón. O sea, que le dejaron a Carolina crear transición, pudieron salirse, obviamente con Veloz moviéndose para las esquinas, estaba viviendo en esas esquinas, y como tú, lo bien, tú bien mencionaste, todo lo que tiraba prácticamente iba dentro del canasto para tres puntos. No, definitivo, y Veloz y Wesley son jugadores del banco. A ver, ellos dieron esa energía del banco. Otro que no era del banco, era de los titulares, y es el capitán de los gigantes de Carolina, Omar de Jesús, 22.6 rebotes y 3 asistencias. Fenomenal. La noche por parte de Omar es que dio, por decirlo así, como se le conoce en el término del de Y como también se le conoce cuando va a finalizar un partido. Ese Dagger. Realizó ese Dagger, un triple. Dándole así la victoria contundente por completo a los gigantes de Carolina. Que para mí. Este juego mañana se dará en Cuamo. Para mí va a ser una serie sumamente reñida. Y no me sorprendería que terminaran en lo máximo de 5 juegos. pues eh, la serie final de la Liga Rica es del máximo de 5 y 3. El primero que gane 3. O el, se van para, una, para el juego decisivo en ese quinto partido. Que si me dijera a mí hoy. Quién para mí debe ser el favorito. Eh, no te sabría decir. Porque el, Cuamo terminó la temporada completa. En la conferencia oeste, segundo como mejor equipo defensivo. Pero ayer no se vieron defensivos. Ayer una noche mala por completo. Y los gigantes de Caravana ayer realizaron 23 asistencias. En cambio, Juan se realizó tres asistencias. Eh, como saben, ¿verdad? Que siempre le, han, le hemos mencionado con Rodrigo aquí también. luego Cotero Coico, le mandamos saludos. Eh, él, él siempre nos recalca que para... Para un equipo, hacer los máximos de asistencia son por lo menos 20 asistencias por un partido. Si tú haces 20 asistencias o menos un partido, pues tuviste un partido productivo. Hiciste buenas reparticiones de balones. Yeah. Antes de venir a su el balón, 23 asistencias. Eh, por parte de los rebotes, 38 por parte de Carolina. En cambio, Cuamos, 40. Eh, los Steel, 9 Steel. Y tres stripes por parte de Cuamo nueve fueron por parte de los gigantes de Carolina. Para mí, Carolina, la noche fue épica para ellos y se dieron sentir una fanaticada increíble. Cancha llena. Por parte de Cuamo, Jorge Eliel González, 18 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias. Y José Ortiz, 15 puntos y 11 rebotes. Y el, en la transmisión, que no, todos estos juegos están siendo transmitidos por, el, por la página de YouTube de, de la Liga Puertorriqueña, la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, de nombre completo. Eh, el, el que estaba comentando el juego hizo un excelente punto y fue que el partido de ayer fue un de esta manera fue que lo dijo: un copy paste del primero, pero cambiando los roles. O sea, el que ganó el juego, que ambos fueron por, por eh, no fueron cerrados, uno más que el otro, el segundo de ayer que fue por más de 30, el primero solamente por más de 20. Eh, fue, el equipo que ganó fue el que pudo defender, forzó mala ofensiva de su oponente y salió en transición y pudo capitalizar. Tú mencionaste el punto de la, de la asistencia. Coamos ayer, lo mencionaste, tres asistencias. En el primer juego tuvieron 26. Uh -huh. Sabes que. Pudieron mover el balón, pudieron salir en transición ese primer juego. Su titular González tuvo 26 puntos en 37 minutos. Rodríguez tuvo 18. El de la banca Padilla tuvo 11. Sabes que ahí pudieron salir en transición y crear esos contraataques. Y no dejar que Carolina se acomodara en defensa eh, con, con una zona que, empezando desde el segundo parcial en adelante, le dio problemas a Coamo y pues permitió a Carolina entonces eh, crear la transición. Y Coamo tampoco se hizo muchos favores, mencioné ayer. Eh, que tuvieron 10, Mencioné hoy que ayer tuvieron 19 turnovers En el primer juego, pérdidas de balón Tuvieron 24 O sea, que tuvieron más pérdidas de balón en el primer juego Aún así pudieron salir con la victoria Pero una bandera roja Algo que tienen que mejorar los, los maratonistas Para ganar sus, sus próximos dos juegos En esta serie, si es que quieren quedar campeones No, definitivo, y lo más bonito de todo esto Es que esta es la primera vez Que ambos equipos se enfrentan En la temporada completa nunca se enfrentaron Ahora que es la primera vez que ambos equipos se enfrentan. Su primer partido fue conocerse quién que hacen por eso los ajustes, cuáles son los las debilidades, cuáles son sus fortalezas. Para ir ajustando durante la serie, lo mismo en el primer partido, cómo se creció. Son los locales, ¿verdad? En de cancha. En cambio, pues gigantes de Carolina, pues ayer pudo eh, parar y paralizar la ofensiva de los maratones de Cuambo... Pero, con dicho eso, mañana en el partido. El tercer partido y se dará en Cuamo y será como mencionó Kevin por el canal de YouTube la Liga, ba Liga Baloncesto Puertorriqueña. Allí podrá disfrutar de los primeros dos partidos que hubo en esta serie de final. Y también eh, puede también disfrutarse los, el partido de mañana. El próximo partido, el Game 4, el juego 4 sería en Carolina. En el ángulo a las 8 de la noche. Así que, Kevin, vamos a, a, a tocar el tema fuerte de la NBA. NBA para mí debe estar en su mejor momento ya que están de, de, de cara a la conferencia a lo mejor de la conferencia de cada, del este y del oeste. Pero Miami Heat pasaron a la final de conferencia. Por segunda vez en los últimos tres años. La primera vez que este, son los primer equipo, debo decir, que logran el pase a la final de conferencia. Las otras series no han llegado a su fin. Phoenix ayer mismo pudo haber. Eh, oficializado su pase y ser los primeros en el oeste, pero verdad no pudo ser, Dallas la fuerza un séptimo partido hoy potencialmente Miami pueda conocer a su oponente si los Bucks le ganan a los Celtics y este verdad todavía las la finales de la conferencia del oeste no se han decidido pero en el caso de Miami, como lo mencionaste segunda final de conferencia en los últimos tres años, la primera siendo la, en el 2020 en la burbuja octava final de conferencia para Miami en los últimos 20 años que en términos de, ellos y San Antonio están en empate en esa categoría, que en términos de consistencia los Miami Heat están, han estado ahí en el tope de, de esa categoría, y obviamente un excelente equipo este año, con Jimmy Butler, Bama de Bayo, Carl Lowry, un elenco que con, con todas las lesiones que han tenido los Heat, como quiera en ningún momento bajaron de su nivel, que obviamente con la situación de de COVID y jugadores cayendo en protocolos pues un montón de equipos tuvieron sus dificultades Miami tuvo dificultades con jugadores en cancha, pero como quiera no, no le bajaron a su excelente nivel mejor récord en toda, en, toda en toda la conferencia del este no en toda la liga, en toda la liga fuera de los Suns pero para la final de conferencia sea el oponente que sea, sea los Bucks sea los Celtics, Miami tendrá ventaja de cancha local que esa serie empieza la semana que viene y si ¿verdad? Si tú eres Milwaukee y quieres acabarla hoy, tener un poquito de descanso antes de enfrentarte a Miami, que es un equipo sumamente completo. En ambos lados de la cancha lo demostraron contra Filadelfia, eh, ganaron los primeros dos en Beat volvió. Filadelfia eh, empató la serie. Fue un momento de preocupación. Obviamente, Filadelfia teniendo envidia Harden. Era eh, sumamente preocupante, pero Miami dominó el quinto juego y luego ganaron el primero como visitante ayer para cerrar la serie. Eh, son un equipo sumamente completo, sea cual sea su oponente... Miami puede dar una legítima lucha y tiene una buena oportunidad de representar al este en las, las finales completas de la NBA. No, definitivo. Y Miami Heat nadie se esperaba a su actuación en el 2020 en la burbuja. Nadie pensaba que iba a ir a, a unas finales de, de la NBA. No se pudo así. Perdieron 4 a 2 contra Los Ángeles Lakers ante el equipo que pudiera decir que para mí, oye, para mí no, soy, él no es el mejor jugador actualmente. Y tampoco del mundo eh, LeBron James Para mí el, el mejor jugador Siempre va a ser Michael Jordan Y Kobe Bryant Así que Comenta ahí Si estás de acuerdo con, Conmigo Sobre ese comentario Que para mí LeBron James No es el mejor jugador Del mundo Ni tampoco Actualmente El mejor jugador eh, De la NBA Pero Hay un equipo Kevin Que el futuro No promete muy bien Y es que los Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia Seven eh, Adquirieron ¿verdad? Y a cambio A James Harden a mi jugador favorito, eh, ese es mi jugador favorito actual, James Harden, eh, The Beer. Pero yo le ¿verdad? iba a ser el MVP, pero no pudo. A ver. no, 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 no pasó esta temporada del MVP. Eh, y Doug River lo contratan a Doug River para liderar esta, esta la escuadra esta temporada, pero no llega a la final y selecciona o sea, y, y, y pierde contra los Miami Heat. El futuro de los Philadelphia, Kevin, ¿cómo tú ves, cómo tú vislumbras ese futuro? Pues ese futuro todo va a depender de lo que hagan este verano con James Harden. Eh, ya iba también a incluir a Doc Rivers, pero hoy, unas horas antes de irnos en vivo, salió la noticia de que Daryl Morey, el presidente de, de operaciones de baloncesto de los 76ers, dijo que Doc Rivers va a regresar la temporada que viene. Obviamente lo dice un día después del juego. Pensamientos pueden cambiar, cosas pueden suceder que cambien ese pensar, pero al momento Doc Rivers figura a ser el dirigente sigue, seguir siendo el dirigente de los 76ers, así que eso no va a cambiar. Ahora bien, con James Harden, pues la decisión es bien interesante. Eh, Harden, al momento de ser traspasado, eh, dijo que iba, que iba a aceptar automáticamente su opción de jugador para la próxima temporada. Él alega que se le pasó la fecha de, de aceptarla y ahora pues está la decisión de si acepta su... Eh, opción de jugador de 47 millones para la próxima temporada, o si la rechaza y termina firmando un nuevo contrato. Lo interesante con él es que sea por la edad, sea por la lesión de hamstring que tuvo la temporada pasada, el James Harden que vimos este año no fue el mismo. No tiene la misma explosividad, la misma rapidez, eh, los mismos recursos para anotarse, inclusive ya sea por falta de agresividad, o por ¿verdad? simplemente no poder hacerlo. Pues en esta serie contra Miami, pues no. No demostró ser sin Envid y aún con Envid en cancha, pues no, no mostró ser quizás el James Harden que esperábamos eh, ver. Y pues es interesante porque si rechaza esa opción de jugador y busca un contrato a largo plazo, no me sorprende que le esté pidiendo más de 170, 180, 200 millones en total por 4 o 5 años. Y si tú eres Filadelfia y viste lo que viste de Harden esta media temporada contigo, tú quizás lo piensas un poquito, obviamente teniendo Envid. Ya bajo contrato. Top Bias Harris tiene un contrato bien grande. Harden se sumaría ese contrato eh, a, ese sal, a ese espacio salarial. Y entonces ahí le quedaría poquito espacio para maniobrar y mejorar en los márgenes. Que es últimamente lo que, lo que les falta. O sea, es que cómo les vaya va a depender de eso. De cuánto dinero gasten en Harden. Eh, por cuánto pueda firmar y cuánto espacio van a tener para firmar jugadores de rol, veteranos, que son al fin y al cabo lo que lo que más necesitan para complementar a este equipo, que obviamente con ese dúo, la expectativa es ganar un campeonato. No, definitivo, la Philadelphia, yo, yo creo que nunca en la historia, ¿verdad?, me corrigen, nunca han ganado un campeonato. En los 80. En los 80, pues, ganaron un campeonato que se espera que van a ganar otro campeonato, ¿verdad?, con, con este equipo. Pero, para finalizar, ¿verdad?, eh, los partidos de hoy, mi equipo se enfrenta a los Boston Celtics, Warriors. Warrior, y Warriors se enfrentan a los Mif a los Memphis Grizzlies y los Dallas forzan un séptimo partido contra los Finison. Para finalizar, vamos a movernos rápidamente, Kevin, al al baloncesto supranacional de aquí de Puerto Rico. Ya que salió noticias de Leonel de Ponce, es que Tony Bishop eh, uno de los refuerzos que ha firmado Leonel de Ponce en la temporada muerta, eh, se menciona, menciona ¿verdad? que quiere tomar de uno a dos meses de descanso luego de estar jugando y haga a la final en la Liga de Turquía. Eh, ahora hay un problema en este equipo, ya que uno de los refuerzos que Ponce tenía en, en su equipo, Bradley, era jugo, uno de los refuerzos Bradley, ¿verdad? Ese refuerzo pues estaba bajo contrato hasta cierta fecha, en la cual la fecha pues caducó. No se sabe si va a continuar con los Leones de Ponce, algo de resaltos ni bicho, o Ponce va a adquirir otro, otro refuerzo pero vamos a ver lo que se espera. En estos próximos días, ya que esta noticia salió antes de, de empezar este programa Más de una Milla por aquí, por Bonita Radio. Óyeme, Kevin. Eh, gracias por, por, por venir aquí al programa Más de una Milla en Bonita Radio. Gracias hasta ti, sé por la, por la oportunidad. Fue un placer estar aquí con, contigo y con la gente que, que nos sintonizó por, por Bonita Radio. Óyeme, no, yo no conozco a una persona que, que conozca más de la NBA como el Kevin, así que por eso lo traje, para ampliar toda la información. Eh, de lo que el mundo de la NBA y los últimos acciones, ¿verdad? Estos que están viendo estos playoffs de la NBA. Pero siempre es bueno recordarles que estamos en que compartan, compartan, compartan este contenido los, al igual que los demás contenidos que se transmiten y se producen por aquí por Bonitas Radio. Siempre importante que nos deben de visitar en www.bonitasradio.net. Allí puede donar a través de PayPal y tarjeta de crédito crédito también. Pueden programar sus donativos allí. Si no tiene Paypal ni tarjeta de crédito. También puede hacerlo propio. Por ATH Móvil Fundación Periodismo 21. O si no. Puede hacerlo propio por la dirección postal. Fundación Periodismo Ciclo 21. PMB número 284. P.O. 19 1940.00. San Juan Puerto Río 00919-4000. Siempre estamos en Facebook como Bonita Radio. En Instagram como Bonita Radio. Y en Twitter Bonita-Abajo guión Radio. También estamos, estamos en todas las plataformas digitales: en iBooks, iTunes, Spotify y YouTube. Allí podrán ver los programas que se transmiten por aquí por Bonita Radio. Y también gracias a nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, la Cooperativa Juana Díaz y Cooperativa Seno Gandía. Gracias por su patrocinio con nosotros con Bonita Radio. Y nada, buen fin de semana y nos vemos el lunes por aquí por Bonita Radio. A las 6 de la tarde, por tu programa favorito de deporte, más de, un, más de una milla. Un abrazo y buen fin de semana.